ese mi nombre. Hoy estamos aquí las mujeres de la España Viva para rendir homenaje a las mujeres españolas que con su esfuerzo consiguieron avances para todas nosotras. Hoy estamos aquí bajo la atenta mirada de Concepción Arenal, que luchó por nuestro voto, por la educación, por nuestra autonomía económica. Son muchas las españolas, son muchas las valientes. 200 años más tarde, en España, la mujer tiene todos los derechos reconocidos en la Constitución y somos iguales, hombres, mujeres, ante la ley. Y creemos en defender la verdadera igualdad con la ley y educando en el respeto entre hombres y mujeres, no adoctrinando la desigualdad. No hables en mi nombre, porque soy mujer y no soy víctima por el hecho de nacer mujer. Soy mujer y el Estado no me tiene que proteger, ni dar ni quitar. Tengo los mismos derechos que el hombre por ser española. Soy mujer y no seré dócil, ni sumisa, ni callada ante el feminismo supremacista. Soy mujer y denuncio a los que nos queréis colectivizar. Soy mujer y no pretendo que todas las mujeres pensemos igual. Cada una pensamos distinto. Queremos discrepar del pensamiento único. No nos amordacéis. Soy mujer y quiero liberarme de vuestro burka ideológico, que pretende imponernos una doctrina totalitaria, y denuncio el burka que otras mujeres en el Islam sufren bajo vuestro vergonzoso silencio. Soy mujer y no quiero una doctrina que me enfrente al hombre. No quiero que se criminalice al hombre, ni a mi hermano, ni a mi padre, ni a mi hijo por el hecho de ser varón. Soy mujer y no necesito que el Estado me garantice mi puesto de trabajo con cuotas, ya me lo gano yo. No necesito la condescendencia del hombre ni de las feministas supremacistas. Soy mujer y quiero simetría penal, no quiero leyes injustas con el hombre. Quiero leyes que castiguen la violencia y que protejan al débil, ya sea mujer u hombre, niña, niño, y que a los depredadores sexuales se les castigue con la prisión de por vida. Soy mujer y madre y quiero para mis hijos que se respete su derecho a ser educado sin ser adoctrinado en ideologías totalitarias y anticientíficas como la ideología de género. Soy mujer y no quiero que los recursos públicos de todos los españoles vayan a una agenda política de género que se nos imponen desde todas las instituciones. Soy mujer y no quiero en las políticas y en un mercado laboral basado en la identidad de grupo que se puede fragmentar hasta el infinito. Soy mujer y siempre recordaré con orgullo a esas mujeres españolas que nos allanaron el camino, y el 8 de marzo por eso no iremos a la huelga. Celebramos ser mujer 364 días al año. Todos, menos el 8 de marzo, que trabajaremos más que nunca para reafirmarnos en el poder de nuestra independencia y nuestra libertad. ¡No hables en mi nombre! 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 ¡No hables en mi nombre!